En este vídeo voy a hablar de 10 curiosidades tailandesas, pero no las habituales, sino que voy a tratar de ir un poquito más allá. Si os gusta, dale like, comentar y prometo hacer una segunda versión si esta tiene éxito. Soy Paul, bienvenidos pues a otro vídeo de Mundo Nómada. Empieza a viajar en mundonomada.com. Primera curiosidad, la numerología, los números. Una gran parte de la sociedad tailandesa cree mucho en la magia de los números. Y os lo voy a mostrar en un par de ejemplos. Primero, lo que tenemos aquí detrás, una tienda que vende números de teléfono. Y es que los números de teléfono pueden darte suerte o mala suerte. El número de la suerte tailandés es el número 9, porque se parece a una palabra que significa ir hacia adelante, progresar en tailandés. Y el de la mala suerte es el 6, porque significa caer. Entonces, según el número de teléfono que tengas, puedes tener más o menos suerte. Incluso hay una compañía de teléfono, DITAC, una gran compañía de teléfonos móviles, que tiene una página web donde tú puedes poner tu edad y tu número de teléfono y comprobar si ese número va bien para ti, si te va a dar suerte o mala suerte. Como digo, aquí detrás tengo una tienda que vende números de teléfono y veréis que los números se repiten bastante. Y es que si se repite más de 3 veces el mismo número, eso es un número que da suerte. Si ese número encima es el 9, entonces ya es la hostia, es un número muy poderoso. Y de hecho, esto sirve para tener suerte, pero también estatus. Si tú, cuando llamas a alguien, ese teléfono tiene 3 o 4 números 9 seguidos, tú sabes que ese teléfono, ese número ha sido comprado y por lo tanto la persona a la que estás llamando tiene recursos económicos, tiene dinero y pues también es una señal de estatus. Vamos a ver estos números, a ver cómo son y qué cuestan. Pues mirad, estos números que hay aquí en esta vitrina valen 500.000 baht. 500.000 baht. Estos son como 13.000 euros el número de teléfono. O sea que imaginad si la persona que se va a gastar esto cree en la magia del número. Además, pues le va a dar mucho estatus, ¿no? Porque son números que entre la gente que cree en la numerología, pues ya saben que son números caros. Aquí estamos en otra tienda y vemos pues ese número 09924144444, 250.000 baht, que son unos 6.500 euros. Tamai peng yanika. Ha yaga. Lo a mí. Sí. Estoy preguntando cuánto es el número más caro que han vendido en la tienda. ¿Ani? Ninglan baht. ¡Wow! Mira, ahí está el número más caro que han vendido por casi 1 millón de baht, 27.000 euros. Porque tiene muchos 5. Esto es un parking normal de un centro comercial tailandés. Y esto es un parking de supercars, supercoches. Aquí solo pueden aparcar coches de lujo. ¿Y por qué estamos aquí? Para hablar de las matrículas. Y es que las matrículas en Tailandia también son un mundo. La numerología también aplica. Según la matrícula que tengas, pues puedes tener más suerte o menos suerte. Una matrícula con muchos 9, pues te va a dar mucha suerte, pero también va a valer mucho dinero. Esto hace que las matrículas bonitas las terminen llevando pues, los coches de lujo, la gente con dinero. Y el Departamento de Transporte de Tailandia subasta estas matrículas. Por ejemplo, en la última subasta, la más cara, que tenía unas letras que significaban rico y después 4 nueves, 9999, se vendió por 18,5 millones de baht, lo que serían unos 500.000 euros. Y de hecho, si entramos en la web de este departamento que subasta las matrículas, veremos que las vende desde 1,5 millones hasta varios millones de baht. Así pues, las matrículas también son un tema de suerte, la numerología pues también ayuda a tener suerte, pero también son un tema de estatus, ya que pues cuando uno ve una matrícula con 4 nueves sabe que esa persona se ha gastado mucho dinero, a veces más por la matrícula que por el coche. Segunda curiosidad de hoy, el dote en las bodas tradicionales tailandesas. Las bodas tradicionales tailandesas tienen un montón de curiosidades y dan para un vídeo. Por ejemplo, el hombre y su familia tienen que ir andando hasta el lugar donde se celebra la boda y en la puerta hay una cuerda
con unos niños que no le dejan pasar y le preguntan qué viene a hacer y qué trae. Entonces el marido, futuro marido, tiene que sobornarles para pasar, y así muchas otras curiosidades. Pero lo más interesante quizá es la dote que el hombre tiene que dar a la familia de la mujer cuando se casan. Tiene que darle pues en forma de dinero, de oro, de joyas, para poder casarse con la mujer. Y normalmente ese dote, pues la gente hace fotos con todo el oro y todos los billetes en el suelo de la casa y lo pone en las redes sociales. Es algo de lo que estar orgulloso. Y el dote depende de la mujer, sus estudios, su clase social, su edad. Todo esto influye en el dinero que habrá que pagar y que hay que pactar antes con los padres. Normalmente cuando se casa una famosa actriz, una de las cosas que publican es el dote que el marido tuvo que pagar para casarse con ella. ¿Y por qué hay dote? Pues probablemente porque en Tailandia pues apenas hay pensiones, y normalmente cuando la mujer se casa con el hombre, tradicionalmente, se va a vivir en la casa del hombre, con su familia, con los padres del hombre, y esa mujer junto a su marido cuidarán de los padres del hombre. Entonces los padres de la mujer se quedan sin hija, y ese dinero que el marido les dará se supone que es pues para poder cuidarse una vez su hija se haya ido de casa. Y es que en Tailandia aún la familia es muy importante y los hijos cuidan mucho a los padres y suelen enviarles dinero. Los amuletos suelen ser unas figuras de piedra o de algún material con la imagen de Buda o con la imagen del monje que lo ha hecho, y es que lo suelen hacer los monjes y lo venden para conseguir fondos para el templo. Van recubiertos con una carcasa que a veces puede ser de oro, puede ser de cualquier otro material, y normalmente la gente que los compra se los cuelga en el cuello y con eso pues obtienen la protección de ese amuleto. Esos amuletos a veces pueden llevar pelos del monje, pueden llevar cenizas de incenso del templo, algunas partes de templos antiguos, pueden llevar muchas cosas, y se hacen amuletos desde hace muchos años. Entonces el valor del amuleto depende del monje que lo ha hecho, su fama, su prestigio, depende de la antigüedad, depende de la imagen, depende de qué está hecho la carcasa que lo protege. Todo eso da un valor u otro valor al amuleto. Entonces hay un mercado de amuletos gigante, todos los templos venden amuletos, pero algunos pues valen mucho dinero y otros pues valen muy poquito. Algunos pueden incluso valer millones de baht, y se venden incluso revistas en las tiendas, los kioscos, que hablan de amuletos, y los que entienden mucho en los mercados de amuletos pues los ves ahí con lupas, siempre mirando bien los amuletos, porque también hay imitaciones, ¿no? Entonces el mercado de los amuletos es gigante en Tailandia. Si hay un accidente y la persona que iba en el coche llevaba un amuleto y no se ha hecho daño, pues ese amuleto seguramente subirá de valor y se hablará mucho de eso, ¿no? De que el amuleto lo ha protegido. Veréis muchos amuletos en los taxis colgados de su retrovisor, pues como una forma de protección contra los accidentes. Y es que los amuletos pues sirven un poquito de todo. Para evitar accidentes, para conseguir dinero, para conseguir amor. En general llevan cosas buenas a la persona que lo lleva. Y no solo hay amuletos físicos, o sea, no solo hay amuletos que se cuelgan, también hay amuletos que se inyectan dentro de la piel. Hay algunos monjes que inyectan pues unas barritas de oro bendecidas dentro de la piel, y ahí pues son amuletos que tú llevas siempre contigo, porque básicamente los llevas inyectados en la piel. Os voy a enseñar uno. Aquí veis esto de aquí, esto es una barrita de oro inyectada dentro de la piel. El monje, un monje muy famoso que ya falleció, tiró de la piel y con un martillo inyectó de un golpe esta barrita de oro bendecida, y esto es un amuleto. Cuarta curiosidad, los cables. Algo que suele llamar mucho la atención a la gente cuando llega a Bangkok es la gran cantidad de cables que hay por las calles. Incluso al mismísimo Bill Gates le llamó tanto la atención que cuando vino aquí hace unos años puso una foto en Facebook diciendo que eran cables de la electricidad, que la gente pinchaba la electricidad y por eso había tanto. Algo erróneo, y es que estos cables en su mayoría son cables de telecomunicaciones, cables de televisión por cable o teléfono. Y es que lo que pasa es que cuando una compañía de televisión por cable o teléfono o internet tiene nuevos clientes, pues pasa un nuevo cable, o cuando se estropea un cable, pues pasa uno nuevo y no quitan el viejo, y por eso hay tantos y tantos cables. Aunque también hay algunos de electricidad, lo que tenemos aquí por ejemplo es un transformador. No obstante, estos cables empiezan a desaparecer. En esto, en esta calle, que es un callejón, se llama Soi, hay cables aún. Pero si vamos a la calle principal, que esto es una Tanon, una calle normal, Silom Road en concreto, aquí ya no hay cables, porque ya los han quitado. De hecho, están mejorando ahora mismo la acera y aprovechan para quitar los cables.
Y como podéis ver en las imágenes, pues aquí en la calle principal, Silom Road, ya no hay cables. Antes, no hace mucho, había. Así que poco a poco pues los van quitando y la ciudad pues va quedando más bonita, porque realmente esos cables pues afean mucho las calles de Bangkok. Siguiente curiosidad, los tatuajes mágicos tailandeses conocidos como Sakyan. Son unos tatuajes que tienen muchos diseños, normalmente son diseños de animales, aunque también hay escritos con un alfabeto del antiguo imperio Khmer y una lengua, el Pali, que es la lengua sagrada del budismo Theravada. Estos tatuajes se hacen en bambú y se hacen normalmente en templos hechos por monjes, ermitaños o maestros, y son tatuajes que ellos creen que aportan poderes a quien los lleva, poderes de protección contra accidentes, atraen la fortuna, el amor, lo que os podáis imaginar. Estos tatuajes, como digo, se hacen en templos. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en un centro de un ermitaño en Isan que hacía estos tatuajes, y sus seguidores tenían que estar ahí 2 o 3 días para poder obtener uno. Este ermitaño hacía el primer tatuaje a las personas en la cabeza y al siguiente año, si volvían, pues ya les hacía en la espalda o en otras partes del cuerpo. Algunos de sus seguidores llevan toda la espalda cubierta de estos tatuajes mágicos. Durante la ceremonia, cuando ya se habían hecho los tatuajes, hacían el White Cruel, las gracias al maestro, y durante esa ceremonia pues algunos quedaron poseídos por espíritus, como podéis ver en las imágenes, se movían descontroladamente y todavía tenían que agarrarlos, ya que eso también es algo famoso. Cuando se hacen estos tatuajes, a veces pues una minoría, pero algunos de la gente que recibe el tatuaje pues se queda como poseída. Estos tatuajes están un poco estigmatizados, ya que hoy en día es para gente como muy religiosa o muy supersticiosa, muy animista, con lo que digo, están un poco estigmatizados, los suelen llevar pues más gente humilde, no tanto clases altas. De hecho, cuando estaba ahí había un tailandés que hablaba perfectamente inglés, que había estudiado en Estados Unidos y que tocaba una orquesta sinfónica, que me pidió que no lo grabara porque él hacía eso como con secreto, ¿no? Nadie lo sabía que él llevaba esos tatuajes, que creía en eso, porque como que le daba un poco de vergüenza o alguna cosa así. De hecho, estos tatuajes los hizo famosa Angelina Jolie en el año 2004, cuando rodando la película de Tomb Raider en Camboya, pues decidió hacerse uno en la espalda. Estos tatuajes, como digo, pues los hacen monjes, ermitaños o maestros, se hacen en bambú y normalmente son gratuitos, se paga simplemente una donación. Algo muy curioso, de lo que podemos hacer incluso un vídeo entero un día si queréis. La sexta curiosidad son los palitos del horóscopo de los templos budistas. Ahí, en algunos, hay unos palitos dentro de un pote que tienes que sacudir, llevan un numerito y cuando salta uno, tienes que ver qué número lleva el palito que ha saltado y con eso te vas a buscar un papel donde tienes tu horóscopo, tu futuro. Vamos a ver cómo lo hace mi prima Mireia en un templo de Ayutthaya. Ya. ¿Número? 8. Tienes que hacer una donación. Tu futuro. Qué va, looks. Travel will bring you success and opportunity. Siguiente curiosidad: el hecho de que Tailandia no fue nunca colonizado. Todo el sudeste asiático fue una región muy colonizada. Recordemos que Birmania, el actual Myanmar, fue colonizada por los británicos, al igual que Malasia, al sur de Tailandia. Indonesia fue holandesa. Y después al otro lado pues tenemos Laos, Camboya y Vietnam, que formaron parte de la Indochina francesa. Entonces todo el sudeste asiático fue colonizado, excepto Tailandia. Esto fue por varios motivos. Un motivo es que a las potencias coloniales, el Reino Unido y Francia, ya les interesaba pues tener un estado en medio, Tailandia grande, que separara sus colonias para evitar conflictos. También fue por el hecho de que el rey Rama IV, el rey Mongkut y el rey Rama V, el rey Chulalongkorn, pues subieron jugar sus cartas durante la época de la colonización y usar su poder, su ejército, pues para evitar la colonización. No obstante, sí hubo conflictos. Tailandia estuvo en guerra contra Francia durante la época colonial y perdió pues todo lo que actualmente es Laos, que formaba parte de lo que era el reino de Siam entonces y pasó a formar parte de la Indochina francesa. Así pues, Tailandia no fue colonizado, pero sí que sufrió con los poderes coloniales.
Podemos decir que Tailandia nunca ha sido colonizado, si bien durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses en el 41, unas horas después del ataque a Pearl Harbor, invadieron buena parte de Tailandia y el gobierno tailandés de entonces pues llegó a un acuerdo con ellos para que pudieran moverse, hacer y deshacer como quisieran durante la Segunda Guerra Mundial en Tailandia, lo que convirtió a Tailandia en un estado un poco vasallo, un estado medio colonizado por los japoneses. Pero en general podemos decir pues nunca fue colonizado, y esto quieras o no se nota porque Tailandia pues ha mantenido de una forma muy pura su cultura desde el reino de Sukhothai pasando por el reino de Siam hasta actualmente, ¿no? Tailandia pues a diferencia de Vietnam, que adoptó el alfabeto latino, pues Tailandia ha conservado su alfabeto, ha conservado un carácter muy suyo, y cuando uno viene de turismo pues parece un país muy occidentalizado, no hay un gran choque cultural, pero cuando vives aquí tiempo sí que te vas dando cuenta de que culturalmente pues hay muchísimas diferencias, pues porque Tailandia es un país que ha evolucionado a su manera. Octava curiosidad, esto que tengo aquí detrás, la fruta del durian. Es una fruta conocida como the king of fruits, el rey de las frutas, y es que a quien le gusta esta fruta no solo le gusta, sino que son fanáticos de la misma. Es una fruta que crece en el sudeste asiático, el árbol crece en el sudeste asiático, es una fruta muy valorada por la gente de la región y también por la gente de China, por los chinos, les encanta esta fruta. Es una fruta que tiene un olor muy muy fuerte como a queso podrido y que está prohibida en los transportes públicos y en los hoteles. No puedes llevarla porque huele demasiado y te lo prohíben. Es una fruta que tampoco se puede comer mucho ya que dicen que te sube la temperatura corporal. Es una fruta muy fuerte, como digo, con un sabor muy fuerte, y de hecho la probamos en un vídeo con J. Dalmao en su canal, que os invito a ver, os voy a dejar el enlace abajo, y ahí pues probamos la fruta del durian. Si venís a Tailandia, es una fruta que hay que probar. Y ahora que estoy al lado del río, vamos a ver la novena curiosidad, que es dar de comer a los peces en el río. Es una cosa relacionada con el tambun, que vendría a ser hacer mérito, crear karma. Y es que en Tailandia el concepto de tambun, de hacer mérito, hacer bien para obtener el bien, está muy arraigado a la cultura, ¿no? Entonces, una manera de hacer mérito es ir al templo, hacer una donación, ir a rezar, pero también otra manera es dar de comer a los peces. Es muy común en los templos que están al lado del río que te vendan un pan industrial así Bimbo para dar a los peces de comer. No solo en el templo, también en los mercados flotantes o en muchos sitios es muy habitual pues que los niños, pero también adultos, compren este pan industrial para darlo a los peces, porque creen que es una manera pues de esto, de mejorar tu karma. No creo que ese pan sea el más sano para los peces, pero los peces de Tailandia pues están muy acostumbrados a comer este pan tanto en ríos como en lagos como en parques, porque es algo súper habitual darles pues pan para que coman. Décima y última curiosidad, el tailandés es un idioma tonal, así que a menudo una palabra que para nosotros puede sonar igual que la otra tiene significados totalmente diferentes, a menudo opuestos, según el tono en que se pronuncie. En tailandés hay 5 tonos. Os dejo un ejemplo para que lo veáis. Atención a esto. ¿Cómo se dice madera en tailandés? Mai. Y nuevo. Mai. ¿Cómo se dice no? Mai. ¿Cómo se dice quemar? Mai. Entonces, ¿cómo se dice la madera nueva nunca quema? Mai, 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 mai. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle like, y si veo que gusta voy a hacer otro con 10 curiosidades más de Tailandia. Desde esta bonita terraza en el séptimo piso de Icon Siam, desde donde tenéis un mirador gratuito de la ciudad de Bangkok, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¿Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático? Entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro tour operador en Bangkok.